Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Casanova Photo Week. ¿Se me oye por ahí detrás? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Bienvenidos a una nueva sesión, en este caso con Daniel Ochoa de Olza y Sony, ¿vale? Primero os cuelo una pequeña falca publicitaria. El año que viene estaremos en Photo Forum Fest. Si veis el folleto de ofertas detrás tenéis toda la información sobre este festival. Será el mayor festival de fotografía de Europa, ¿vale? Antes era en un formato mucho más pequeño, este año será, que es lo que intentamos hacer el año pasado, pero no se pudo, todos sabemos por qué. Será en Fira de Barcelona, con un formato mucho más grande, que recordará a cuando se hacía Sony Mac, no sé si habéis estado alguna vez en Sony Mac. La intención es volver a eso. Son tres congresos, aparte de la zona comercial, que llevaremos nosotros, ¿vale? Y estarán todas las marcas de fotografía y vídeo. Y recordaros que tenemos un sorteo en marcha para todos los asistentes. Cada sesión hacemos un sorteo de una entrada, ¿vale? Una entrada no a la zona comercial, que sería la entrada más económica, sino a todos los congresos. Entonces, la entrada está valorada en 300 euros. Entre todos los asistentes, al finalizar esta charla, pues sortearemos una de estas entradas, ¿vale? Os cuelo un pequeño vídeo que hace un poco de resumen de lo que es Photoforum, ¿vale? Para que sepáis un poco de qué va el tema. Vale, para la gente que nos está viendo online, que lo estamos emitiendo en streaming, también pueden participar a través de un enlace que hay en el canal de YouTube, ¿vale? O sea que si se apuntan allí, podrán entrar en el sorteo también de una entrada. Por otro lado, habéis visto que tenéis un par de folletos, uno va sobre la agenda de toda esta Photo Week, el otro va sobre tema de ofertas. Esta semana no solo es de charlas gratuitas y muy interesantes como puede ser la de Daniel, sino que también hay ofertas asociadas con hasta 1.300 euros de descuento en Sony, ¿vale? Que sería la marca que lleva esta charla. Nada más, os dejo con Daniel. Daniel es fotoperiodista, un gran reconocido fotoperiodista de nuestro país, ganador de premios como WordPress Photo. Os dejo con él, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y como él ha dicho, pues soy fotoperiodista y espero hacer una charla que sea tan interesante como él me ha anunciado, porque esto va a ser todo un poco un experimento como esto, ¿no? Entonces, el fotoperiodismo es a lo que me he dedicado desde hace un montón de tiempo. Yo soy navarro de Pamplona, por eso no tengo mucho acento catalán. Y estos, pues, son mi red social principal, Instagram, y mi teléfono, ¿no? Y os lo dejo porque igual en esta charla algún día tenéis, pues, alguna duda y pensáis que yo tengo alguna capacidad de solucionárosla, ¿no? Por ejemplo, pues, qué moto compraros o algo de eso. Como he dicho, he sido galardonado en un montón de ocasiones. Estos son algunos de los premios, los pongo chiquiticos porque dan un poco igual. Y estos son algunos de los más conocidos, ¿no? El WordPress Photo. Pongo esta foto porque salgo con traje, que es algo que no vais a ver muy a menudo. El valor de la fotografía como documento. Pero la realidad es que cuando trabajo, trabajo así, ¿no? Es un día normal de trabajo. Tú no sales a ganar un premio, tú sales a trabajar como un día más. Haces un trabajo y alguien que ese día ha desayunado algo que le encaja con lo que ve, te da un premio que alguien dice que es muy importante, ¿no?
Entonces los compañeros te aplauden, te pones otra vez el traje, sales en WeTransfer, incluso te hacen exposiciones, ¿no?, en la calle. Y eso está bien, porque luego te permite, pues, publicar en sitios que de otra forma igual no tienes un acceso claro, ¿no? Supongo que como fotógrafos o aficionados a la fotografía, todos queremos publicar alguna vez, o salir, o leer el National Geographic y ver lo que llamamos fotos buenas, que es algo que luego intentaré explicar un poco con más detalle, que es para mí una foto buena. También gané otro, pero este se perdió por el camino, que es otra historia que espero explicar un poco más en esta charla. La dinámica de la charla es que no hable solo yo. A mí me encantaría que vosotros me preguntaseis cosas y me interrumpieseis. Y no lo digo por decir, lo digo de verdad. O sea, a mí me parece mucho más interesante lo que podáis interactuar vosotros que lo que pueda deciros yo, ¿no? El fotoperiodismo, ¿no? Muchas veces lo relacionamos con esto. Cuando alguien dice fotoperiodista, piensa en James Nachtwey, fotógrafo de guerra, de los probablemente el mejor de los últimos no sé cuántos años. Y se imagina a gente haciendo cosas, pues, atrevidas, ¿no? Este es David Gutenfelder, también, pues, en la guerra. Bueno, en este caso, da igual que seas fotoperiodista, lo normal es que la autoridad te trate mal. La realidad es mucho más prosaica, ¿no? La realidad es mucho más así. La realidad de un fotoperiodista normal es estar trabajando con un montón de compañeros en un sitio bastante aburrido. Como siempre, pues, te ponen problemas. Vamos a detenernos un poco en esta foto. En esta foto hay dos chicos que son de aquí, de Barcelona. Bernat Armangué es el chico que lleva mechas rubias. Y el otro es Guillem Valle, Íñigo Uriz y Víctor Fraile, trabajando en San Sebastián en alguna manifestación violenta hace un millón de años, ¿no? Como en el 2004 o algo así. Guillem, pues, también creció mucho como fotógrafo y ahora hace vídeo. Y Bernat, pues, también creció mucho y se cambió el pelo, que todos se lo agradecimos un montón, y además, pues, ganó World Press Photo y fue fotógrafo jefe de AP para la India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas, ¿no? O sea, ahora está de vuelta en España trabajando. El otro fotógrafo es un fotógrafo de un periódico local en Navarra y el otro vive en México y no sé muy bien qué es él. La realidad del fotoperiodismo es que muchas veces trabajas así, amontonado, en un camión, un montón de horas, pasando frío, muy lejos de lo que quieres fotografiar, que además normalmente no es una foto que vaya a pasar a la historia, una foto que, no sé, ni fu ni fa, ¿no? Siempre así, ¿no? Siempre cerca de gente, siempre en mitad, siempre molestando, ¿no? Básicamente el fotoperiodista es el que está ahí metido, no está ni el periodista, ni el cámara, ni está el fotógrafo. Lo bueno es que después siempre te puedes ir a tomar, pues, un café con los amigos. Y bueno, pues aquí, pues, Pablo Sánchez Quiza de Reuters, ahora es instructor de buceo en Filipinas. Jim Hollander es el jefe de EPA para Oriente Medio. Zaharuddin Abdullah es la única persona que conozco que ha entrevistado a Bin Laden. Tuvo que dejar Afganistán porque lo iban a matar. Y esto es San Fermines, ¿no? Te tomas un café con los compañeros, conoces un poco más del mundo, aguantas a los fans, ¿no? Vale, sí. Vale, no os habéis perdido nada todavía. Esto va tal cual así, ¿vale? Se mete la orejilla por aquí. Y está por aquí. A ver. Vale, se aguanta. Uno, dos, juegos. Esta no está bien metida. Ahí. Me quito las gafas. Es que le cuesta con el pelo. Sí, tú mueve el pelo si hace falta. Ahora. Esto no es broma, se me ha muerto el peluquero. A ver, ya esto lo pasamos por detrás. Y ando preocupado con ese tema. La realidad de un fotoperiodista en España, trabajando, por ejemplo, basado en Madrid, como he trabajado yo unos cuantos años, es esta, ¿no? Sí. Haces un montón de kilómetros con... ¿Ahora se oye mejor? ¿No se oye? Hola, 1, 2, 3. Un poquito mejor, ¿no?
Hola, 1, 2, 3. ¿No? ¿Nada? ¿No os vale lo de una imagen vale más que mil palabras? Hola, 1, 2, 1, 2. Hola, 1, 2. ¿Ahora sí? Guay. Si se me mueve el micro o lo que sea, levantad la mano y me lo recoloco para que se me escuche mejor, en el caso de que queráis escucharme. Lo que os decía, ¿no? Esto es una Semana Santa en un fotoperiodista con inquietudes. No son 2.600 kilómetros en 8 días. Y soy fotoperiodista, no soy camionero. O sea, conduzco para llegar a los sitios. ¿Qué pasa? Pues que también pasan cosas, ¿no? Te pasan muchas cosas. Luego os contaré de mi interés y de dónde salió por las tradiciones populares españolas. El primer año que fui a una fiesta y el segundo año que fui a la misma fiesta. No hay un tercero, ¿no? Pues me tiraron un nabo dos veces. Pero bueno, hay trabajos peores y maneras de sobrellevarlo, ¿no? Pero bueno, ahora os voy a hablar sobre el fotoperiodismo, ¿no? El fotoperiodismo, ¿alguien sabe qué es el fotoperiodismo así como concepto? Ninguno se atreve a decir nada, ¿no? El fotoperiodismo se supone que es transmitir de forma veraz un hecho, ¿no? A fotografías. Pero es que la realidad y la veracidad son cosas un poco, digamos que diferentes para cada persona. Entonces, por eso esta charla quería que se llamase Más allá del fotoperiodismo, ¿no? Para eso quería explicároslo con dos cuerdas, que una representa la realidad y la otra la imaginación. Para eso necesito cortar la cuerda por la mitad. Bueno, esto es una cuerda normal, tiene una punta en cada extremo y la mitad en el centro, como todas las cuerdas del mundo. Entonces, lo que necesito es alguien que me ayude a cortarla. ¿Alguien puede cortarla por mí? Es que yo no tengo manos. O sea, tengo dos, pero están ocupadas. Pilla las tijeras, están ahí. Córtala por la mitad. A ver, por la mitad Por la justo. mitad, ahí. Vale. Ahora tenemos dos cuerdas y una representaba la imaginación y la otra la realidad. ¿No? Una punta, otra punta. Tercera, cuarta, ¿no? El fotoperiodismo nos dice que estas dos cuerdas siempre van a estar unidas. Y yo digo que no. No siempre hemos sido fotoperiodistas. Gracias. La realidad que habéis visto es distinta, es diferente para vosotros que para mí, ¿no? Entonces, cuando hablemos de realidad y de fotoperiodismo, siempre hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Uno de mis profesores se llamaba Carlos Bosch, vivió muchos años en Barcelona, aunque era argentino, y él decía que él no puede trabajar si no tiene una opinión sobre algo. Es algo que yo creo que dará que pensar. Para mí el fotoperiodismo empieza con esta foto. Es una foto de una ardilla en una terraza de Pamplona, de un noveno piso, en casa de mis padres. Yo estaba comiendo y vi una silueta de una ardilla detrás de un cristal esmerilado. Le dije a mi madre, hay una ardilla en la terraza. Y me dijo, llevo 65 años viviendo en Pamplona y nunca he visto una ardilla. Será una rata que no sé cómo ha subido allí. Y mi hermano dijo, hay que matarla. Le dije, estoy seguro que he visto una ardilla. Vamos a demostrar que hay una ardilla escondida entre los cacharros de la terraza. No había forma de encontrarla. Le puse unas nueces, puse una cámara y con un cable disparador, cuando oí el cric, 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 hice las fotos y demostré que era una ardilla, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué ocurre? Que desde la ardilla hasta hoy en día, pues me ha tocado cubrir una serie de cosas, ¿no? Como os he dicho, yo soy de Pamplona, estudié fotografía artística de casualidad, me compré una Nikon y no sabía usarla, así que me apunté a un curso, me gustó y me enteré que se podía estudiar fotografía. No había hecho en mi vida ni una foto, nunca. Y bueno, pues me gustó mucho y después dije, ¿qué puedo hacer después de esto, ¿no? Un grado de FP después del curso
y después me vine a Barcelona a estudiar Bellas Artes. No porque tuviese un interés artístico enorme, sino porque me gustaba una chica que estudiaba aquí. Y bueno, pues había una rama de imagen y dije, estupendo, pues aquí sigo y así en casa se creen que hago algo de fundamento, ¿no? Por cosas de la vida, yo quería ser fotógrafo de guerra. Lo que pasa es que, como os he contado, la realidad es siempre un poco distinta para cada uno. Y terminé trabajando para la agencia de noticias más grande del mundo. Y en Madrid, lo que más les importa no es lo que uno puede imaginarse desde fuera, lo que más les importa es el deporte. Así que me hice, entre otras cosas, fotógrafo deportivo. Fútbol. España ganando la Copa del Mundo. ¿No? ¿Es una buena foto o una mala foto? ¿Qué diríais? Está bien, ¿no? ¿Un gol? Para mí fue Yo una creo foto. que el gol. Es el gol. Es el gol de la final de la Copa del Mundo. A mí el fútbol me da absolutamente igual. No me gusta nada. Pero me gusta hacer bien mi trabajo. Y en la final de la Copa del Mundo éramos 14 fotógrafos de AP dentro del estadio. Es decir, todo está cubierto. No hay sitio para ningún tipo de contingencia que no esté planeada. Todo está previsto. Está previsto que se muera Mandela en el estadio, está previsto que explote una bomba, está previsto que tiren los penaltis en un lado o en otro y todos los ángulos están pillados. Yo tuve suerte y agarré el gol. Es una de las tres fotos importantes dentro de una Copa del Mundo, como pueden ser el trofeo, la celebración y el gol. A mí esta foto, ¿qué significaba? Que me iba a casa después de 32 días en Sudáfrica pasando mucho frío y haciendo un deporte que no me gusta, ¿no? Entonces, es importante. Yo me acuerdo que cuando la disparé, lo primero que pensé es, por amor de Dios, que esté enfocada, ¿no? Otra foto, ¿no? Este igual no sabéis ni quién es. Se llama Ryan Logg y es nadador. Lo de nadador es como lo del tío que va a un bar y dice, usted no será bombero. Y dice, ¿cómo lo ha sabido? Y dice, por la manguera, el hacha y el casco. ¿Qué diríais? ¿Es una buena foto o es una mala foto? A mí no me gusta mucho. Pero se publicó bien. Se publicó muy, muy bien. Era la primera vez que Michael Phelps perdía una prueba de los Juegos Olímpicos en Londres y le ganaba a un compatriota suyo. Y resulta que yo estaba en un sitio que a mí no me gustaba nada. Me habían puesto allí en la piscina y yo dije, esta posición es muy fea. Nunca se giran hacia aquí. Y me dijeron, va, pero tenemos que tener a alguien. Y resulta que se giró hacia mí y estaba solo. Bueno, estaba solo, pero la pillé mejor. A mí lo que me gusta es hacer cosas así, ¿no? Ya que me dan algo de libertad, bueno, en realidad en AP no te dan libertad, en las agencias no te dan mucha libertad, te la peleas y la ganas, ¿no? Pero es intentar hacer algo un poco más creativo. Yo lo comparo siempre con un trozo de un plato combinado, ¿no? En un plato combinado tienes la carne y las patatas. La carne hay que hacerla, que es la foto esa que se publica muchísimo, pero luego tienes que decorarlo con una guarnición que esté bien, ¿no? Entonces, estos son las patatas. Y bueno, el deporte es una herramienta muy útil para probar, bueno, juegas con elementos que transmiten mucha fuerza y mucha potencia, gráficamente son muy interesantes, ¿no? Hay una estética muy particular y bueno, además estás trabajando con los mejores deportistas del mundo. Y es una escuela fenomenal para luego poder desarrollar otra serie de habilidades y de herramientas, ¿no? Esto es en Barcelona, en los campeonatos del mundo de natación. Esta foto tiene una anécdota peculiar, que es la primera vez que me salté un peaje en mi vida, porque es de esta serie de este portfolio de deportes hay dos fotos que están hechas el mismo día, que son esta. Bueno, en el deporte, claro, siempre puedes convertir a Felipe Massa en una gallina, ¿no? Esta la he puesto por la despedida. Y esta otra foto. Yo era la primera vez que hacía Fórmula 1 y
llegas a trabajar un miércoles por la noche, el jueves vas al circuito, haces algunas fotos, o hacías, ahora creo que son menos días. Y yo era el último en llegar a AP, y era mi primera vez haciendo Fórmula 1, y el jefe que tenía era un holandés. Ahora enseguida os explicaré cómo entré en AP, porque es algo que creo que puede ser interesante. Y yo estuve todos los días haciendo fotos del paddock, que es un sitio muy feo, con camiones en el que pasan los pilotos muy rápido, casi no les ves y no ves un coche, ¿no? Entonces yo llevaba 3 días haciendo eso, desde primera hora de la mañana hasta que te echan del circuito, y le dije, oye, me gustaría hacer fotos de un coche. Y me dijo, vale, vas a hacer fotos desde la sala de prensa. Y le digo, qué guay, es lo que quieres cuando vas a un circuito, ¿no? Que te encierren en la sala de prensa. Y me dijo, vas a hacer una foto en concreto que está hecha desde una ventana, que justo debajo pasan los Ferrari y repostan. Y yo, vale, ¿y qué tengo que hacer? Y dice, muy sencillo. Paran 2 veces, una a la carne, otra a las patatas. Y le digo, bien. Le digo, ¿y la carne cómo la hago? Y me dice, a un 4.000 o un 8.000 de segundo, a todo lo que de rápido, y la otra la haces despacio, porque cuando entra el coche sale movido y los ingenieros salen quietos, luego se mueven ellos y el coche está quieto, y luego al revés, ¿no? Y es curioso, porque yo llegué muy pronto, mi jefe estaba muy acostumbrado a que esperases mucho tiempo y nos hacía ir a los sitios con 3 horas de anticipación, y conforme se va acercando la hora, pues hay más gente que intenta estar en tu sitio, porque el sitio bueno siempre es uno, no hay dos sitios buenos. Y el sitio bueno siempre es desde una posición concreta. Por eso ya veréis luego que andamos a codazos y bastante apretados. Yo estaba ahí, llegó una señora muy mayor que intentó echarme pisándome, literalmente. Yo la miraba y decía, pero si pesa usted 45 kilos, señora. O sea, no puede ser. Bueno, la cosa es que aguanté la posición y cuando llegó el coche, pues pasó esto, ¿no? Y ardió. Y el tipo, pues, que tenía al lado era alemán y me miró y me dijo, ¿a qué velocidad estabas tirando? Le digo, yo a un 8.000 de segundo, ¿y tú? Y me dijo, ¡Scheiße! Y me dice, yo a un 15avo. Y le digo, has hecho primero las patatas, mal hecho. Pues fútbol, ¿no? Es el eterno. Intentar jugar con la luz, ¿no? Todas estas fotos no es que haya cogido el fondo y lo haya pintado con Photoshop, sino que en Jerez, muy temprano, hay un momento en el que pasa la moto por delante de un muro bastante oscuro y le da el rayo de sol a la moto y no al muro, y lo mismo con la tenista, ¿no? En realidad os pongo estas fotos para presumir de que hago fotos buenas, ¿no? Pero esta foto, que ganó un concurso en Atlanta de mejor foto de deporte del año, estaba midiendo la luz. Hice un paneo y salió bien. Resulta que es el campeón del mundo, ¿no? Se alinea todo. A veces tiene suerte. La fortuna en la fotografía es muy importante, ¿no? Creo que era Napoleón el que, cuando le dijeron quiénes iban a ser los generales para una batalla importante, dijo, este es nuevo, ¿no? Y dijeron, sí. Dice, ¿y es bueno? Dice, sí. Dice, pero tiene suerte, ¿no? Es más importante a veces tener suerte que ir muy preparado. Y como veis, hay fotos que están hechas desde arriba, ¿no? Y no es un dron. Hay veces que te tienes que subir a un helicóptero, o como la foto que habéis visto de Nadal, tienes que estar encima de él, subido a una cúpula, con un permiso de trabajos en altura, un arnés y un montón de cacharros más para poder hacer esta foto, ¿no? Porque en las agencias, a mí lo que me decían más de una vez es, publicamos fotografías, no publicamos excusas. Bueno. Sí, la de la canasta también. Esa la haces con una cámara remota. Ahora vamos a eso. Exactamente a eso iba ahora, ¿no? ¿Qué cámara necesito? Necesito todas. Necesito cuantas más cámaras, mejor, ¿no? Esto es un ejemplo de un tipo que va a cubrir un evento de las cinco naciones de rugby o algo así eran, ¿no? Yo soy embajador de Sony, por eso estoy aquí. Dejé mi equipo anterior, como este, ¿no? Y bueno, pues este es el equipo que me gustaría tener, ¿no? No sé si habéis pillado el me gustaría. Bien, es un guiño a los de Sony. La realidad es que el equipo es muy variable, ¿no? O sea, hay veces que trabajas, como habéis visto la foto antes del catamarán o del trimarán, que es la Copa América de Vela, la competición de vela más importante del mundo, trabajas así, ¿no? Trabajas en un barco pequeñito
que se pone a toda pastilla por el agua, se te moja todo. Entonces, el equipo es muy importante, las cámaras son importantes, pero es importante tener material como este para poder meter la cámara y que aunque se te caiga al mar no se hunda. Muy buenos impermeables y ropa de abrigo. Y lo más importante de todo, zapatillas. A mí me patrocina Sony, pero me encantaría que me patrocinase Asics. Porque, bueno, pues mi vida ha ido dando tumbos de un lado a otro y uno de los tumbos me llevó a Tijuana. Y esto es, no sé si lo veis, ahí es el muro fronterizo de Tijuana. Esto es un contenedor para una obra que están haciendo ahí, que están allanando el terreno para construir un centro comercial. Y estos son un montón de migrantes hondureños. ¿Todos? No. Ese soy yo, ¿no? Y Tijuana, dices, ah, México, calor, menos 6 grados, ¿no? O sea, calor poco. Es importante ir bien equipado, ¿no? Luego el programa con el que trabajo es Photomechanic, que es con el que os estoy enseñando las fotos, pero que es una maravilla para descargar fotos y verlas muy rápido. Luego una cosa que nadie hace caso, que es dónde guardas las fotos. Yo estoy harto de ver a gente que pierde fotos, ¿no? Es que tenía estas fotos y se me rompió el disco duro y no sé qué. Hay que invertir en esto, ¿no? Las cámaras son caras, esto también es caro, todo es caro, pero si haces fotos y no las puedes guardar, esto es un chisme que se llama Drobo, que no me pagan por hacerles publicidad, pero que funciona muy, muy bien. Tiene su propia batería, le caben 5 discos y lo guarda todo muy bien. Hay otras opciones, de Synology, de Terramaster, compraros discos duros buenos si os gustan las fotos. Podéis checar esta página, se llama Backblaze, que te dice que discos duros se rompen más. Ellos tienen literalmente cientos de miles de discos duros. O sea, cuando Amazon compra, tienes espacio en la nube, estos son la nube, son los originales, ¿no? Una de estas empresas brutales que te dicen, pues eso, o sea, ¿cuántos discos tienen? Pues 108.000, una locura. Y luego, si vais a trabajar, es muy importante que tengáis una acreditación. En España no hay ninguna acreditación oficial, así que os podríais hacer una como esta. En algunos eventos sí que necesitas más una acreditación, necesitas chalecos, y esto es un ejemplo claro de cómo se trabaja en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ya veis que parece que hay poco margen para crear algo diferente, y sin embargo, sí lo hay. Cada uno ve su propia realidad. Aquí el míster va de rojo, y en Barcelona, ¿no? Y lo que me preguntabas antes de si me he subido a la cúpula, pues hay veces que sí, que el fotógrafo puede estar cerca, pero hay muchas veces en las que el fotógrafo no puede estar, ¿no? Y directamente lo que pones es una cámara, que es como esta, que se dispara con un mando cuando tú disparas otra cámara o aprietas un pedal o le das a un botón, ¿no? O sea, entonces termina siendo como una batería, literalmente, tienes que tener buena coordinación. Esta es mi cámara, es un remoto para hacer saltos de trampolín. Claro, no se te ocurre a ti solo la idea, ¿no? Y no solo no se te ocurre a ti solo, sino que de repente la gente desarrolla sistemas hipercomplejos, ¿no? De que están permanentemente en lo alto de algunos pabellones. Algunos conectados a ordenadores, a servidores, con cables de energía, con de todo, ¿no? Todo está asegurado. No sé si os fijáis, hay cinta en los focos para que no se muevan por la presión hacia abajo. Sí. ¿Se quedan ahí o sacan cada día? Depende. Por ejemplo, en Los Ángeles Lakers había un fotógrafo que desde hace años tiene arriba un Mac, literalmente, y una de estas cámaras. ¿Por qué? Porque cuando saltan a por el balón y empieza el partido, claro, son los Lakers, es uno de los equipos más potentes del mundo. El tío tiene la cámara conectada a un Mac, la tenía hace años, ahora tiene otro sistema, y él podía compartir la pantalla desde abajo, entonces veía lo que ve su ordenador, que se está descargando constantemente las fotos que dispara de arriba. Entonces, en menos de un minuto tenía el saque en el cable, ¿no? En el cliente. Y eso, para una agencia, no tiene precio, porque trabajábamos muy, muy rápido en las agencias, ¿no? Como veis, lo de los remotos es enorme. Súper loco, ¿no? Porque este tiene un angular y este de aquí tiene un 400 milímetros. O sea, cada uno está ahí haciendo sus cosas. Es muy, muy chocante, ¿no? Porque cuando tú estás ahí con un tele y de repente llega uno con un angular, dices, ¿este qué estará haciendo? ¿Me la estará colando o se la estaré colando yo a él? Claro, haces fotos así, ¿no? Como pues el rayo y Bolt, ¿no? Que es
Y bueno, ya veis a los fotógrafos como están ahí preocupados, corriendo también. ¿Os acordáis de una foto que sale Bolt corriendo muy rápido, todo movido y como riéndose? Pues la hizo este fotógrafo, se llama Kai Pfaffenbach, de Reuters. Claro, la cosa se complica cuando vas complicando los deportes, ¿no? Debajo del agua, él, por ejemplo, es Al Bello, es el mejor fotógrafo de deportes o de los mejores del mundo, especializado en fotografía subacuática, trabaja para Getty. Es un tipo, además, extraordinariamente majo. Había una foto de hípica, no sé si habéis visto antes, que sale un caballo saltando. Yo llegué a la hípica y no había visto un caballo en mi vida. Sabía cómo eran por las fotos. Y le digo, ¿cómo hago para poner un remoto? Y me dijo, mira, voy a quitar mi cámara y pones tú la tuya. Y le digo yo, ¿me estás vacilando? Si eres de la competencia. Y me dice, yo tengo una foto mejor, te dejo que hagas la segunda mejor. Y dije, muy, no sé, hay gente maja y gente no tan maja, ¿no? Las cámaras robóticas que se utilizan ahora en las piscinas son cámaras. Esta es la cámara de AP, ya veis que está un poco así, así. Tú no puedes. En Casanova aquí tenéis de todo, pero no tenéis cámaras robóticas subacuáticas, creo, todavía. No es algo que te haces en tu casa, te las fabricas porque no hay demanda, ¿no? Las fabricas con motores, con una goma. Los de France Press, que es este es el joystick con el que controlan la cámara y así, pues molan más, ¿no? Y permite hacer fotos de este estilo. Aunque, como os he dicho, a mí la fotografía de deporte nunca me ha transmitido un poder muy grande, aunque es muy importante y es una escuela magnífica. Y a veces, solo a veces, pues la cosa trasciende y en vez de hacer a un deportista consigues crear otra idea, ¿no? Pues una mariposa o un nada, y me parece mucho más interesante. Y me recuerda a esta foto que vi en una revista cuando era estudiante y que me decía, me acuerdo bien lo que decían de esta foto, ¿no? Los lectores mandaban sus imágenes y un tipo que se supone que sabía las comentaba. Y durante una página le decía lo buena que era la foto, ¿no? Cómo la diagonal del cuello hace que te centres en el pico, el plumaje blanco bien expuesto a la luz contrasta con el negro del fondo, tal, y terminaba con una frase lapidaria que es, pero no deja de ser la foto de un pato, ¿no? Es decir, no me estás contando nada. Yo, por el tipo de fotografía que hago, no es la fotografía más popular porque implica un esfuerzo para el que la hace, pero también para el que la ve, para el que la observa. A mí me gusta otro tipo de fotografía. Yo cuando veo fotografías estas de Instagramers, de influencers, de un tío vestido de rojo en lo alto de un pico en la naturaleza, a mí me entran sudores fríos, ¿no? Y bueno, claro, os diréis, ¿pero qué? ¿Solo hacías deporte? No, también hacía cosas muy guays. No me digas que como fotoperiodista nunca has querido fotografiar esto. ¿No? Una vez y otra y otra y otra. Podría estar así toda la tarde, ¿eh? Ojo. Este archivo hasta el día de hoy es mío. Es un tema interesante porque hoy en día la gente sabe de derechos. Antes no sabía. Yo firmé un contrato en el que me especificaban las horas que trabajaba, ¿no? Pero no había ninguna mención a los derechos. Y en España tenemos una suerte, que es que tenemos la ley copiada de los franceses, que es bastante buena con el creador. Entonces, aunque yo haya estado contratado por la agencia, que antes también fui colaborador, guardo muchísimos derechos de mis imágenes. Entonces, eso es algo que me pone muy contento. En Estados Unidos no funciona así. Y comerciales. No, pues haces esto, ¿no? Y dices, vaya rollo. Pues sí, es un rollo macabeo, ¿no? Es lo que os decía de la carne y las patatas, ¿no? Hay que hacer esto porque esto es lo que se va a publicar y lo que te piden, pero a mí me aburría sobremanera. Intentaba hacer algo un poquito diferente, ¿no? Pues esto, por ejemplo, es la cumbre del G8 en Lisboa, que estaba invitada a Rusia y son los hombres que se supone que son más poderosos del planeta, ¿no? Están todos. Espera. El micro está, pues estaba, ¿no? Pues Cameron, Merkel, Obama, Sarkozy, Medvedev, Zapatero. ¿Qué ocurre? Que yo intento,
pues hacer la foto distinta a las demás, ¿no? Intento que si ellos son los protagonistas, darle protagonismo al entorno, cambiar un poco, ¿no? Volverlos pequeños, ¿no? No dejan de ser personas. Mariano Rajoy, ¿qué pasa con esta foto? Que yo se la llevé a mi jefe y me dijo, es imposible que publiquemos esto, porque nosotros debemos ser objetivos. No podemos tener una opinión como agencia. Y le digo, pero es que el tío es así. Y me dice, que no puede ser así. Le digo, pero de verdad, que es que tú no le has visto, porque era un jefe nuevo argentino. Le digo, saca mucho la lengua. Me dice, no vamos a publicar eso. Y le digo, me dio mucha rabia, ¿no? Porque yo le mandaba una secuencia y le digo, es que mira, o sea, le digo... Entonces, lo que hice fue esto, ¿no? Fui y dije, vale, pues si una foto es tendenciosa, porque parece que ha sido a pillarle en un mal gesto, si haces 6 fotos así, entonces ya no eres tú malo como fotógrafo, es el malo es él, ¿no? O sea, el que hace algo raro es él, ¿no? Y esta sí se publica. Intentas hacer algo distinto a lo que se espera. Es decir, si vas a un lugar y haces una foto y crees que la foto es buena, estás haciendo algo mal. Porque si nada más llegar besas el santo, hay que pensar y decir, ¿qué puedo hacer que sea distinto a lo que ya he visto? ¿No? Porque la foto luego pues llama la atención y se publica en distintos sitios, pues el Wall Street Journal o periódicos de alto prestigio. A veces la política es muy fea, entonces te llevas un flash, lo pones delante del tipo, que le ilumine solo a él, cosas así, ¿no? O directamente todo lo contrario, es decir, intentas crear escenarios dentro de un mismo lugar para contar una historia un poco diferente a lo que se espera. No mandas solo esa foto, yo cuando voy a trabajar no mando una ni tres, mando igual 10 fotos, de manera que todos los medios que tienen sus ideas puedan publicar distintas imágenes que se ajusten a sus criterios. Pero claro, no todo va a ser... Y es un poco una dinámica, ¿no? Porque el fotoperiodismo, como decía Forrest Gump, es como una caja de bombones, ¿no? Nunca sabes lo que te va a tocar. Pero es mentira, sí sabes lo que te va a tocar. 2 veces al año pasaré la Cibeles. Todos los fines de semana fútbol, entre semana Champions. X tiempo, Fórmula 1. Es decir, se repiten muchas cosas y siempre te piden lo mismo. Queremos fotos de cuerpo entero de las modelos. Y de estas sí que tengo un montón. Claro, si tienes cierta creatividad, esto es hacer churros, ¿no? Básicamente estás ahí con la máquina, podrían poner un robot. Y de hecho, creo que ahora algunas agencias están poniendo robots, ¿no? Muy aburrido. Hay que intentar buscarle la vuelta y hacer algo distinto, ¿no? Distinto puede ser simplemente enseñar lo que normalmente no vemos tan habitualmente, ¿no? Cuando en la pasarela Cibeles te dicen que las modelos están mucho más gordas que el año pasado y dices, pues, como diría Groucho Marx, ¿a quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos? ¿No? Y buscar, pues, buscar una estética distinta, ¿no? Intentar romper con algo, buscar una luz que digas, esto es una marcianada. Probar. A veces es gracias al encuadre, a veces es gracias a la luz. A veces utilizas técnicas de deporte en moda, como el barrido, o enfocas donde no toca, o juegas a intentar construir un discurso un poquito más ambicioso, ¿no? Para mí la moda es algo muy vacío, ¿no? Oliverio Toscani trabajó toda su vida en el mundo de la moda y decía que la moda solo lo siguen los asnos. Entonces, pues dices, vamos a esperar a ver si puedo construir un modelo que esté vacío completamente de contenido y que la prioridad la tenga el público y que llame la atención por algo, ¿no? Y además, como juegas con una serie de normas en las que no puedes manipular y se presume una credibilidad, que de eso hablaremos ahora. Entonces, probar cosas diferentes. Sería ingenuo pensar que son cosas nuevas, pero bueno, cosas distintas, ¿no? Si de normal estás de frente, pues te pones en un lateral.
Pero claro, no hay que olvidar que si te haces fotoperiodista es porque tienes una ansia que te quema y lo que quieres es contar historias, no dar de comer a la agencia solamente, que es importante. Entonces, en la agencia, pues hay días que no hay nada que hacer, que no hay fútbol, que no se ha caído un avión, que no han matado a nadie, que el presidente no se reúne con alguien que no te importa y piensas en hacer pues otra serie de temas, ¿no? A veces pierdes profundidad porque igual no puedes dedicarte todo el tiempo que quieres o no puedes viajar cuando tú quieras, ¿no? Pero no hay que olvidar que en España pues somos el segundo país después de Camboya con más desaparecidos después de una guerra civil. Y que cuando trabajas para un medio de comunicación como AP, que es el más grande del mundo, pues tienes un poder importante, ¿no? Ya decía Spiderman, ¿no? Era el de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tienes un gran altavoz y puedes pues contar historias que si no se quedarían nunca mejor dicho enterradas. Las fotografías, ¿no? Es algo muy muy curioso a mí. Este señor, el que sostiene la fotografía, se llama Justo de Dios y el de la foto es su hermano Perfecto de Dios. Con ese nombre era un guerrillero anarquista y acabó así. Es él. Y esta es la única foto que tiene de su hermano, ¿no? Se acordaba perfectamente antes de que lo sacasen de cómo iba calzado y opa. Entonces, lo que aprendes cuando trabajas haciendo deportes o haciendo moda te sirve para contar otro tipo de historias que igual a nivel personal te importan mucho más. Esta es una historia pequeñita, ¿no? No pude dedicarme mucho tiempo. Pero bueno, ¿alguna pregunta de momento? ¿Alguna duda así existencial? No. Vale, sí. Me preguntan si cuando tengo una historia así es la agencia la que me plantea hacer esta historia o si hay alguna publicación que lo pida, ¿no? Dices. Más o menos. No. O sea, en la agencia es súper raro que nadie te pida nada. O sea, tú estás ahí porque sabes lo que tienes que cubrir. Y eso me lleva a mi primer portfolio. Cómo entré en la agencia, ¿no? Yo era fotógrafo antes de ser fotoperiodista y antes de tener un empleo. A mí me preguntaban, ¿y a qué te dedicas? Y yo decía, soy fotógrafo. ¿Y dónde trabajas? Y digo, no tengo trabajo, pero soy fotógrafo. Empecé a estudiar y enseguida me di cuenta de que ahí había un horizonte en el que me gustaría estar, ¿no? Empecé a buscarme la vida y encontré un trabajo a tiempo muy parcial, era solo en San Fermines, para la agencia EFE. En Pamplona, yo soy de Pamplona. Así que yo estaba muy contento. En San Fermines vienen los mejores fotoperiodistas del mundo, o venían, y cubrían el tema. Entonces tú te puedes comparar de tú a tú con los mejores y ves si tus fotos están a la altura o no. A mí me hacía mucha ilusión y además trabajaba y veía mis fotos publicadas, ¿no? No se puede pedir más. Era perfecto. Me pagaban una basura. Pero era mucho mejor que mi anterior trabajo en San Fermines de fotógrafo, que era para un tipo que me intentó robar las fotos y los negativos, ¿no? Y el dinero, claro. A mí, la primera vez que hice fotos del encierro, yo hice las fotos, se las di al tipo y a la tarde le llamé y le dije, ¿qué tal están las fotos? Y me dijo, no vales para esto, tienes que cambiar de trabajo, todo está mal. Digo, pero todo, la exposición, el foco, me dijo, todo está mal. Digo, qué raro, si no hay mucho misterio, ¿no? ISO 800, 500-28, se fuerza 1600, era negativo. Y me dice, todo mal. Y yo llegué a casa llorando, literalmente. Mi hermano mayor me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Y le digo, no valgo para esto, tío. Y me dice, ¿quién te lo ha dicho? Y me digo, un señor que lleva 40 años haciendo encierros y que sabe todo de hacer encierro. Digo, no, me ha dicho que no valgo, que no sirvo, que me dedique a otra cosa. Mi hermano me dijo, ¿y tú qué crees? ¿Crees que lo estás haciendo bien? Y le digo, yo creo que sí. Me dice, pues él llevará 40 años haciéndolo mal. Y ahí ¡pum! Cambias, ¿no? El punto de vista.
¿Qué haces en la agencia? Pues en la agencia entras porque a mí me echan de la agencia EFE para, a ver cómo lo digo sin herir sensibilidades, para enchufar a un amigo suyo. Entonces me quedo sin trabajo y muy enfadado, porque faltan 3 días para que empiecen los Sanfermines y nadie me acredita. Y consigo una acreditación de una tienda de bodas que me acredita para 3 días. Y yo estaba enfadado con el mundo, así que llego a donde nos juntamos todos los fotógrafos antes del encierro, que es una curva donde antes los toros se caían y tal. Y bueno, pues en ese lugar se van llegando los fotógrafos, se llega muy temprano. Antiguamente había que estar como a las 5 de la mañana, luego fue hasta las 4 y media para un acto que empieza a las 8 de la mañana y dura hasta las 8 y un minuto. Es ridículo, ¿no? Y que además es dificilísimo de fotografiar. Tan difícil que a mí me abrió las puertas de AP. Entonces yo llegué y llegué el primero, ¿no? Yo estuve ahí a las 4 de la mañana, enfadado con el mundo, no quería saber nada de nadie. El segundo que llegó era un tipo muy alto, rubio, con 3 cámaras muy chulas, que no dijo ni hola, se puso al lado. Y luego va llegando más gente, ¿no? Al final se juntan ahí pues 20 fotógrafos, y los fotógrafos muy testosterónicos están ahí todos, ah, pues yo este año no sé qué, tal, ¿no? Y yo ahí enfadado con el mundo. Y cuando llega la hora de hacer las fotos, me subo a la barrera, porque era el primero en llegar, elige el sitio que quieres, ¿no? Te subes, el segundo se pone al lado el tipo rubio, y yo había puesto una cámara remota con negativo en la parte de abajo. Y veo que él pone la pone cerquita de mi cámara, pero hay un palo de madera que se encaja en el suelo, que sujeta el vallado al que yo me subo, y él había puesto la cámara a la derecha del palo, y yo a la izquierda. Y le digo, disculpa, pon la cámara donde te apetezca, pero te comento, el toro viene por aquí, si se cae y le pega la cámara, va a volar. Digo, el año pasado a Jerry Lampen, un fotógrafo de Reuters, le pasó. La cámara voló, le rompió los dientes a un fotógrafo que estaba detrás y terminó 75 metros más allí. Me miró así y me dijo, y la movió al lado. Y cuando acabó el encierro, yo le veo con un 70-200 apuntando al fondo y le digo, ya se ha acabado. Y me dice, no he visto los toros. Y le digo, pues han pasado. Y me dice, ¿cuándo vuelven a pasar? Y le digo, mañana a las 8. Y se queda así con cara de preocupado, ¿no? Baja y en el remoto sí había disparado y tenía unas fotos extraordinarias. En 15 años haciendo Sanfermines nunca he pillado una foto otra vez como esa, ¿no? Yo también la tenía. Me mira y me dice, muchas gracias. Y se pira. Y a los 2 días uno me dice, oye, ¿qué hacías hablando con el jefe de AP? Y digo, yo me cago en su puta leche, no le he pedido ni el teléfono, ¿no? Y el afgano de antes es el que me dio el teléfono y gracias a eso le mandé un portfolio, escribí una carta y de mi puño y letra le decía que no había tenido la oportunidad de hacer casi nada de prensa, pero que estaba deseoso, una carta muy emotiva, y el portfolio que vais a ver, tal y como lo vais a ver, grabado en un CD. 2 años después le pregunté, ¿por qué me contrataste? Fue por la carta y me dijo, no sé leer español. La tiré. Y le digo, ¿fue por el portfolio? Y me dijo, sí, el portfolio estaba bien, no haces nada de lo que yo quería, y eso me interesa, porque así yo te puedo enseñar a hacer lo que yo quiero. Dice, y además es porque yo tenía 3 colaboradores y los despedí a los 3 antes de ficharte a ti. El Windsor, un rascacielos de Madrid, ardió y ninguno fue a hacer fotos. Y les llamé y no me cogieron el teléfono. Entonces, cuando volvieron al día siguiente, les dije, ¿qué hacéis aquí? Vosotros ya no trabajáis aquí. No, en AP, digamos que la presión era así, como suavecita. Entonces, el portfolio... El portfolio era tal que este. Son un mogollón de fotos. Y claro, yo lo veo con toda la ingenuidad del mundo, ¿no? Esto es el año 2004. La mayoría de las fotos están hechas en analógico. Perdonad, voy a quitar las transiciones.
Yo bebía de la gente que tenía cerca, ¿no? Yo conocía el trabajo de Clemente Bernad, que es uno de los fotógrafos más infravalorados de España y es uno de los mejores reporteros que hay, que tiene un trabajo apoteósico sobre el conflicto vasco. Y yo quería ser como ellos, como él, ¿no? Es de Chicago. Declaró, no sabía que el encierro era peligroso. Metió en cuatro cornadas. Yo creo que ya se enteró. Ya veis que cuando menos es, bueno, pues un portfolio como de alguien que acaba de empezar o que está trabajando en construirse un portfolio, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, realmente no era el fin fin. Tenía unas fotos que dije, pues esta es de postre. Así que con esto es con lo que entré a P, ¿no? O sea, yo cada vez que lo veo digo, madre de Dios. O sea, por eso os decía, lo de la suerte o la fortuna, o hay cosas, no hay ni una foto de deportes, ni de política, ni de. Dices, ¿por qué? Pues no lo sé, algo habría visto que yo no terminé de ver. Él me dijo que era porque hablaba bajito y sabía inglés. Entonces, la realidad es que en APE, ay, me ha caído, perdón. A ver, es que me estoy enredando. ¿Tenéis alguna duda así que os acucie preguntar de momento? ¿Sí? A nivel ético, el tema de la captura de la
Supongo que dependerá del rostro. Yo a nivel ético, si te veo por la calle, te fulmino. O sea, mi ética acaba en la puerta de tu casa, en los espacios públicos. La libertad individual suele estar por debajo del derecho colectivo a la información, si es que existe esa voluntad de informar, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, me llamaba una empresa de cervezas y me decía que quieren hacer un anuncio y que quieren que haga unas fotos, si me pueden comprar unas fotos de besos, precisamente, ¿no? Y les he dicho que sí, pero que hay que hacerlas otra vez o pedir permiso a las personas que salen en las fotos, ¿no? Porque es para un uso comercial. Cambia completamente el uso comercial de las imágenes que el uso periodístico de las imágenes. Bajo la ley española, cada país tiene su ley y sus normas, ¿no? Pues evidentemente si vas a Qatar o a Arabia Saudí, pues las normas cambian y en Estados Unidos también, ¿no? Es algo que a veces cuesta hacer entender, incluso cuando trabajas con personas, a mí me ha pasado, ¿no? Hablar con gente de Estados Unidos y decirle, es que mis leyes son distintas a las tuyas. Y no lo entienden bien, ¿no? Siempre les pongo el mismo ejemplo. Le digo, en Texas yo puedo ir con un revólver por la calle y aquí te meten a la cárcel 40 años. Hay que conocer las leyes de cada lugar y más o menos hacer lo que puedas con eso, ¿no? Uno de los mejores fotógrafos que conozco me decía que los fotógrafos, que hay que ser un poco atrevido. Yo ahí lo dejo. Joan Colom, que es muy catalán, toda la vida ha estado robando fotos de todo tipo, ¿no? Al final, yo personalmente, mi idea es que si estás en la calle no es algo muy privado, ¿no? Otra cosa es que luego pues hagas un escarnio voluntario de algo que no viene a cuento, pero si eres presidente del gobierno y sacas mucho la lengua, es tu problema. Si estás en la calle, no te conoce nadie y voy a sacarte cómo te metes el dedo a la nariz, para mí es una interpretación pues más torticera de una realidad, ¿no? A mí me gusta contar las formas de una forma, contar las cosas de una manera más. Creo que es importante tener cierta elegancia. O sea, todos hemos, no sé, por poner un ejemplo claro y con nombres, ¿no? O sea, yo veo el trabajo de dos fotógrafos que fotografían personas que viven en la calle o personas que están en situación de drogas, como son Martin Scholler y Bruce Gilden. Y los dos fotografían el mismo tipo de personas o personas con una condición parecida y para mí uno se burla casi de ellos visualmente mientras que el otro lo fotografía de una manera muy elegante, ¿no? Porque Martin Scholler los fotografía igual a todos, seas Obama o seas un heroinómano de Skid Row en Los Ángeles, y el otro se recrea en algo superficial y visualmente anecdótico realmente, ¿no? O sea, no profundizas, ¿no? Y creo que ahí pues es la ética de cada uno, y la ética de cada uno es como el rostro o como el culo, que cada uno tenemos el nuestro y pues ahí cada uno tiene que lidiar con lo suyo. Sí. ¿Vas a hablar de censura? Sí. ¿Quieres que hable de censura? No, digo para no estropear tu final de la charla. Ah, no, no. Sí, censura siempre hay. La de los besos son robados, ¿no? De todas maneras. Sí. Y normalmente que va a ser un equipo pequeño para ser un poco más discreto. Sí, que no se vea mucho. Bueno, me he dado cuenta con el tiempo. Claro, yo os estoy hablando de AP. Yo dejé AP hace unos años, antes de la pandemia. Y me he dedicado a hacer otras cosas, ¿no? En AP, bueno, os enseño un poquito para que... En AP, pues os enseño un par de trabajos más que creo que son interesantes para entender... En AP... Claro, además de las fosas comunes, yo estaba trabajando en el periodo de peor crisis económica de los últimos años de España. Entonces, pues trabajé sobre esto, sobre la crisis, ¿no? En base a un día a día. O sea, ¿cómo fotografías algo como una crisis económica? ¿Qué fotografías? ¿Neveras vacías o la cuenta del banco en números rojos de mucha gente? Es muy complicado trasladarlo a algo visual, ¿no?
Entonces lo que haces es pues meterte con la gente en sus casas, sobre todo con la gente más vulnerable, ¿no? Que son el ejemplo claro de que más está sufriendo la crisis. No es lo mismo que pierda 1.000 euros una persona que tiene 5.000 que alguien que tiene 800 en el banco, ¿no? Te encuentras con casos muy sangrantes, con familias que literalmente se van a la calle por 800 euros. Entonces, pues sí, aquí en Madrid, trabajando en AP, hacía cosas que me gustaban, que estaban bien, pero sentía que quería hacer más cosas, ¿no? Aproveché el tiempo en España para, bueno, pues como os he dicho, yo soy de Pamplona, estudié en Barcelona y me fui a vivir a Madrid. Y cuando llegué a Madrid, en el año 2005, lo primero que vi es la Plaza de Colón con una bandera gigante de España, y yo en Pamplona nunca había visto una bandera de España en ninguna parte. Y en Barcelona tampoco. Entonces dije, qué raro, ¿no? Esto, vamos a fotografiar España. Soy el país en el que he nacido y no lo conozco. Así que, y bueno, fotografié. A ver qué tal está de sonido. Perdón. Fotografié la tradición española por antonomasia, ¿no? Los toros. Que no sé por qué ha dejado de funcionar el botón derecho del ratón. Thank you.
Pues fotografía de toros y fotografía de más tradiciones, ¿no? Y os quería enseñar esto porque esto hila un pelín con la pregunta que me has hecho sobre la censura, ¿no? A mí no me han censurado nunca como tal cosa, pero aquí en Barcelona hubo un pequeño episodio con una foto de Padilla que ganó el World Press, que se iba a anunciar la exposición con unos carteles y la retiraron de los carteles. Yo no lo llamaría censura, ¿no? Censura, conozco a otros fotógrafos que sí que han sufrido. Y es una palabra muy, muy seria como para usarla a la ligera. Sí que es cierto que con una de las fotos de Zapatero llamaron de Moncloa para protestar, pero la agencia, por suerte, no es como la mayoría de medios españoles. Cuando recibieron la llamada dijeron, la foto está manipulada, o sea, consultaron con el departamento de fotografía y dijeron, ¿la foto está manipulada, sí o no? No, vale, pues no vuelvan a llamar por aquí, por favor. Sí, la agencia evidentemente tenemos unos límites que están bien delimitados, que son, a ver dónde están los límites. Hoy en día todos vemos fotos en Instagram, ¿no? Los lugares son una pasada. La montaña está de colores. Lo que pasa es que luego vas y no es así. No está lleno de gente. Hay unas normas de ética del fotoperiodismo que las marcan la NPPA, los americanos, es una lista. Esta es la página. Que básicamente, bueno, lo que dicen es, está también en castellano, pues que no mientas, que no alteres, que no cambies las cosas, que no pidas a la gente que haga cosas. Y algunos ejemplos claros son estos, ¿no? Pues este es un fotógrafo de Los Angeles Times, le gustaba el gesto del señor con el hijo de la izquierda y el gesto del soldado, mezcló las fotos y hay una persona en el fondo que sale dos veces, ¿no? O esta foto que ganó un World Press Photo dentro de un trabajo más amplio, la foto presentada al concurso es esa es la foto que sería el recorte de la foto original, pero se ve una zapatilla al fondo y la borró. Este fotógrafo, que era de AP, un colaborador, pues borró o alteró su propia sombra, ¿no? Este caso es un fotógrafo que ganó un premio Pulitzer y borró esa cámara de vídeo, ¿no? Pero normalmente las alteraciones responden a intereses políticos, ¿no? Pues esta es la foto original y esta es la foto alterada, ¿no? Para dar una mayor sensación de orden, ¿no? Este caso es muy conocido en la guerra del Líbano del año 2007, creo que fue. El fotógrafo Adnan Nagh de Reuters pues clonó el humo, ¿no? Le parecía que había poco humo y lo clonó. Y esta pues se la colaron a esos dos periódicos y bueno, pues es una foto enviada por algún gobierno en la que te están diciendo fíjate qué poderío tenemos y han tenido un gatillazo, ¿no? Y bueno, pues pasa muchas veces, ¿no? Pues gente que sale repetida en fotos porque han clonado partes de la foto para parecer que hay más gente de la que hay. Y luego cosas que no se entienden mucho, ¿no? Como este caso que dices, pues has alterado, pero
no sé, no sé. Te despiden igual, que si has alterado mucho o que poco, porque... O este caso del Washington Post, ¿no? En la foto de abajo vemos que no hay árbitro. Ahora, la pregunta es dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde está la línea que dibuja alguien en el suelo y dice, a partir de aquí no se puede pasar? ¿No? ¿Hasta dónde puedes retocar? Es un debate, ¿no? Esta foto es, se supone que es la copia directa de Eugene Smith y esa es la foto que él presenta a la revista, ¿no? Esta foto es de Avedon y se ha hecho siempre, ¿no? En el laboratorio, pues máscaras, reservas, más o menos se supone que esto es lo estándar que puedes hacer, ¿no? Ajustar brillo, contraste, un poco el tono de color, siempre que no hagas aparecer o desaparecer nada de la imagen, ¿no? Estas son copias de trabajo de, creo que se llama Pablo Yaniro, que es el que copiaba en Magnum durante muchos años. Pero bueno, la manipulación siempre ha existido. Esto hace 100 años o 120 años se lo creían, ¿no? Pensaban que había un tío metido dentro de una botella y... Pues supongo que dentro de 120 años irán, y se creían lo que les contaban en Internet, ¿no? Entonces, pues lo hemos visto, ¿no? Pues, claro... Mussolini le sujetan el caballo, a Franco le abren los ojos, o sea, aquí te generan una opinión directamente o cosas muy estrambóticas, ¿no? Pero ¿dónde está la censura? ¿Dónde está el punto en el que puedes publicar algo o no publicarlo? ¿Puedes publicar esta foto? En AP no, por ejemplo, ¿no? Mandé esta foto y los editores la rechazaron. Pero bueno, yo mandé esta foto y el editor consideró que era muy oscura y mandó esta, ¿no? Un destrozo bestial, ¿no? Y yo le intentaba hacer entender, le digo, no, pero es que es así. Pero bueno, la manipulación es algo que siempre está, ¿no? En el poder, el intentar cambiar la opinión de la gente con mentiras y con engaños. Pues esto se supone que era un hospital de Madrid y estos son investigadores alemanes con trajes de nivel 4 con el ébola, ¿no? Esto se supone que era un supermercado en Venezuela y creo que es algo de Filipinas cuando hubo un tifón. Pues, un tipo este por ahí, pues que ha hecho una panorámica y no la ha montado bien. O cosas ya más finas, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo, todos sabemos que jugaba en el Real Madrid, defrauda Hacienda, hay cuatro fotos y en ninguna sale con el uniforme del Real Madrid. Eso es por algo muy sencillo. Porque Florentino Pérez, como ve una foto del Real Madrid con un mal titular, no te da dinero. Con suerte, ¿no? Entonces, depende cómo utilices las fotos, sirven para una cosa o para otra, ¿no? Y luego casos, bueno, pues más flagrantes, ¿no? No sé si os acordáis de esta portada del País, de la enfermedad de Hugo Chávez, ¿no? Esta foto se la ofrecieron a la agencia AP y la rechazó por dos motivos. Una, porque no conseguían verificar que la foto fuese original, y dos, porque pensaban que alguien en una mesa de operaciones o en un quirófano no debería de estar en portada de ningún lado, y el País la publicó, ¿no? Y si hubiesen hecho una búsqueda inversa en Google, se hubiesen dado cuenta de que la foto era de un, creo que era una persona de Ecuador de 4 años antes, que llevaba circulando por internet un montón de tiempo, ¿no? Pues que la prensa está regular. Entonces, la censura, a mí no me han censurado nunca, pero es algo galopante, ¿no? Yo ahora, antes de la pandemia, me fui a vivir a México y empecé a trabajar allí. Allí la censura es manifiesta, porque yo tengo la suerte de ser europeo y trabajar para medios internacionales, pero normalmente la gente de allí que trabaja para medios locales vive censurada por el más fuerte, ¿no? Si el más fuerte es el poder, o el narco, o el que sea, pues los matan, y por eso es el país donde más periodistas mueren del mundo. Es más peligroso ejercer el periodismo en México que en Afganistán. Es un poco locura. Entonces, la censura, bueno, pues existe. A mí he tenido la suerte de no vivirla de forma muy, muy directa. Y aprovechando que aún quedan unos minutos, y como se ha hablado de México, pues si os parece os enseño fotos de lo último que trabajé antes de la pandemia, que es en México, claro. México es un país interesante.
Yo seguía haciendo tradiciones ahí en México. Ahí están. En México las fiestas son como en España, pero hormonadas. O sea, a lo bestia, ¿no? Menos la lucha libre, que es todo mentira, es muy chocante, ¿no? Ellos se lo creen. O sea, te hablan como si el combate fue muy duro y dices, pues si ya sabes que vas a ganar antes de empezar, ¿no? Y la muerte está presente en todas partes. Pero bueno, son muy festivos y celebran. Esto es un torito de fuego, ¿no? Y les pregunté cuántos queman y me dijo, en una tarde 400. Oh, perdón. ¿No? Entonces, bueno, estuve haciendo eso, pero realmente el trabajo que más. Trabajo que supongo que más se ha visto es este, ¿no? Pues yo me fui a vivir a Ciudad de México y tuve la oportunidad de trabajar en Tijuana. ¿Cuándo? En las Navidades del 2018 al 2019. Había habido una caravana migrante que había atravesado todo México y bueno, que subía desde Honduras y de Nicaragua, se habían juntado y habían atravesado todo México, habían llegado hasta Tijuana y yo estaba haciendo por ahí toros y fiestas y cosas así y pensaba que la caravana no era interesante para mí. Yo veía tantos fotógrafos cubriendo la caravana y tan buenos, o sea, si buscas fotos de Pedro Pardo o de Rodrigo Abadé, de gente que trabaja muy bien, yo decía, yo no voy a poder hacer nada mejor que esta gente. Y pasé directamente, ¿no? O sea, era un tema como que digo, hay mucha gente haciéndolo, voy a hacer otras cosas. Y en Navidades me llamaron de AP, yo ya no trabajaba para ellos, y me dijeron, oye, no tenemos a nadie para pasar las Navidades, ¿te apuntas? Y digo, bueno, pues estoy solo en Tijuana, vámonos para, o sea, estoy solo en México, vámonos a Tijuana a ver qué hay. Hablé con un amigo, Daniel Bereulac, es muy buen fotógrafo, y le digo, quieren que vaya, me pagan, pero los compañeros me han dicho que no hay nada, que ya no salta gente, que no hay migrantes casi. ¿Qué hago? Y me dice, vete a ver por ti mismo. La gente es muy diferente y cada uno funciona de una manera peculiar. Es una persona a la que respeto mucho. Tiene 7 WordPress fotos y 2 Pulitzer. Y el tío sabe de lo que habla. Así que me fui ahí a Tijuana. Es una ciudad bastante grande. Y es famosa porque tiene el muro. Y gente como Víctor Parra. Víctor Parra es la persona gracias a la cual pude hacer fotos en Tijuana. Es mi conductor. Tiene un aspecto tremendo y es de un corazón enorme. Era mi taxista en Tijuana. Cuando tú vas a un lugar que no conoces, es muy importante contar con alguien del que te puedas fiar, ¿no? Alguien que te lleve, te traiga, no te secuestre, no te mate, sepa dónde te van a secuestrar y dónde te van a matar y te diga, no vayas allí, ¿no? Víctor no solo es un amigo, sino que además pues era la persona que me despertaba por las mañanas diciéndome, Are, órale, vamos por un jugo y tal. Muy bien. Y esto es lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Y en México. Hay un muro ridículo que se extiende por el desierto y que llega al mar, ¿no? En 5 minutos. Es un muro que yo no entiendo, ¿no? Un muro que vale cada kilómetro, no sé si eran 22 millones de dólares, cada milla, perdón. Esperan que tenga 3.000 kilómetros, 2.000 millas. Yo llegué a Tijuana y lo que me encontré es que no sabía muy bien cómo afrontar esta historia, así lo que me puse a hacer es caminar por el muro, ver qué había, ver qué me encontraba. Y enseguida lo que te encuentras, pues es que lo que te han contado es mentira. Yo he hecho mucho deporte. Para hacer un partido de fútbol en el Bernabéu, de Champions, un cuartos de final, semifinales, yo tenía que ir a las 7 de la mañana para un partido que empezaba a las 20:45. Es decir, estaba más de 12 horas esperando para un partido de fútbol que directamente me da igual. Entonces, cuando estás cubriendo una historia así, puedes gastar el mismo tiempo, pero en algo que te importa. Supongo que el saber historia de la fotografía te mezcla imágenes, ¿no? La cosa es que, claro, el interés, si nadie hace fotos en ese momento, porque los fotógrafos no están o porque crees que ha bajado el interés, no se ve.
y ocurría una cosa, que es que nos estaban venga a bombardear, o por lo menos en México y Estados Unidos estaban venga a decir que los que cruzaban la frontera eran todos delincuentes, mareros, traficantes, y yo lo que veía ahí era otra cosa, ¿no? Yo lo que veía eran padres y madres con hijos que intentaban un futuro mejor, o jóvenes adolescentes que intentan salir de su país. En este caso en concreto, ella intentaba saltar y no se atrevía. Le daba mucho miedo, va con un bebé muy pequeño en el pecho, ella no está físicamente ágil y bueno, pues no es un salto físicamente muy, muy arriesgado, pero es enfrentarte a lo desconocido, no saber cómo te van a tratar las autoridades cuando vienes de un país donde por estar en el barrio equivocado directamente te matan. Y bueno, enfrente no puedes olvidar que tienes una de las fronteras más vigiladas del mundo, con mayor despliegue de medios y con un presidente que está centrado en que no cruce nadie, ¿no? Día y noche siempre hay muchísima vigilancia, el ejército, helicópteros, drones, una locura, ¿no? Veis cómo llueve, por eso os decía que es importante tener unas buenas zapatillas impermeables, gastar horas, porque si no luego no haces el trabajo. Y claro, pues buscas, al final vas buscando personas y básicamente haces lo mismo que hacen ellos, les sigues hasta las últimas consecuencias y lo único que no haces es saltar. Claro. Ellos se enfrentan a muchísimos más peligros que yo. Yo no me enfrento a casi ninguno. Tijuana, si es cierto que es la ciudad, siempre está entre las tres ciudades más peligrosas del mundo. Hay unos 2.900 asesinatos al año. Pero ellos vienen de lugares incluso peores, ¿no? De barrios muy malos. Y hay veces que te encontrabas con cosas así, ¿no? Pues esto es un salto masivo. Ya veis que está delante la agente federal de fronteras y así. Esto fue el día de Nochebuena a Navidad. Cuando fotografías esto y se publica, el problema que te encuentras es que al siguiente salto no hay un guardia fronterizo, sino que tienes delante al ejército literalmente lanzando botes de humo y balas de goma. Y bueno, también se publica, pero se generan episodios violentos. Y al final, pues creo que emigrar es algo que yo también hice. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de ser un ciudadano de un país privilegiado y no de ser hondureño o mexicano y tener que cruzar a una frontera terrible y muy violenta. Y bueno, me están diciendo que ya son las 8 y que se acaba aquí el tiempo. Podría enseñar más fotos porque tengo más, pero eso ya será para lo del vídeo de primavera. No sé si tenéis alguna pregunta. Una pregunta nada más. ¿Los Hicksers, cómo los localizas? ¿El caballero este que te hizo de...? Víctor Parra, sí. Pues los localizas hablando con compañeros de allí. Es decir, muchas veces un Hickser es un fotógrafo o... Es decir, yo conozco muchos fotógrafos en México que no se ganan bien la vida como fotógrafos o no son capaces de publicar en medios extranjeros por lo que sea, pero que les hacen de Hickser a fotógrafos de fuera. Y sí. Entiendo que eso es un coste que tú te financias para luego proponer ese trabajo a algún medio. Exactamente, es así. Y de hecho, el Hickser de Reuters ganaba más dinero que yo en Tijuana. Bastante más, en torno al doble. Era un ex policía y bueno, pues estaban bien pertrechados. Llevaban máscara antigás, bastón extensible, contingencias, ¿no? Pero mi fixer era Víctor, que es un taxista de Tijuana y que es muy buen tipo. ¿Tú en México entras como con un visado de periodista? Yo en México entré con un visado de turista, porque en México mi actividad... hacer fotos y venderlas sin estar ganando dinero mexicano es una actividad que puedes desarrollar. Si vendiese a medios mexicanos, ahí sí habría problema. No sé, ¿alguna pregunta más o nos vamos todos a casa? Vale, le voy a pedir a Dani una última cosa, si nos puede ayudar. Claro. Que nos digas un número del 0 al 25.
Uf, es que a mí las matemáticas fatal, yo por eso acabé en la fotografía. Del 1 al 25. El 8. El 8. Vale. A ver. Estamos por aquí, unos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo, Mateu, anda a tocar la entrada para el Photo Forum Fest 2022. ¿Vale? Te escribimos un correo con todos los detalles y ya para la Como he dejado el teléfono, luego me haces un bizum.